Bienvenida, o bienvenido, a un nuevo vídeo de 78 puertas. Hoy voy a hablar contigo de un oráculo. He estado viendo que en nuestro canal de YouTube hace ya tiempo que no hablamos de un oráculo, desde que hicimos el vídeo de las sibilas, dejando de lado claro todo el tema de todos los vídeos que estamos haciendo sobre el oráculo Lenormand, que por su propia entidad merece unos vídeos aparte. Y hoy, como te digo, pues voy a hablar de este oráculo, el oráculo Zigeuner, que es de Piatnik, de la casa Piatnik en Austria. Zigeuner es una palabra alemana que significa gitano, cíngaro. ¿Significa esto que el pueblo gitano utilizara estas cartas? Pues no, la verdad es que no, es un poco más que una técnica de marketing para intentar vender más. ¿Por qué? Pues para intentar apropiarse, para intentar relacionar la tradición de adivinación de la etnia romaní con estas cartas y así poder vender más, darle un empaque. No hay un oráculo que utilizaran los gitanos, no hay un tarot que utilizaran los gitanos. Los gitanos leían la palma de la mano y luego, posteriormente, en épocas más recientes, empezaron a utilizar las cartas de juego normales y corrientes, la baraja francesa o aquí en España va la baraja española que todos conocemos. Las cartas como tal son estas que tenemos aquí. Tienen un entronque bastante fuerte con lo que son las sibilas italianas. Y también tiene su propia idiosincrasia intrínseca de Alemania, de la zona alemana. No olvidemos que en su época, este mazo es de finales del 19, principios del 20, el Imperio Austrohúngaro ocupaba Austria, la actual Austria y Hungría, también el norte de Italia, y por eso tiene todos estos nombrecitos en la parte de abajo de las cartas. Está en alemán, parece un tarot de estos de los Caravaggio con tantos nombres. Está en alemán, como te decía, también en inglés, en francés y en italiano. Luego hay aquí un par de idiomas que la verdad es que no tengo ni idea de lo que son. Aquí pone pues croata y húngaro, claro, sí, tiene sentido que sea húngaro. En el folleto de este mazo, en el libretito blanco, viene aquí un detalle muy interesante. Esta es la parte en inglés, vienen todos los idiomas que viene en el catálogo que os decía antes, aquí en la caja y también en las cartas. Aquí hay una parte importante. La primera referencia, la adivinación con cartas, está contenida en el Mainzer Losbuch, un libro que fue impreso por Johann Scheffler entre 1505 y 1510. Esto quiere decir que, si realmente es así, que la adivinación con cartas empezó mucho antes de lo que fue la adivinación con tarot. El tarot, aunque naciera en 1450 aproximadamente, no empezó a usarse para la adivinación hasta la época de Teila, más o menos. O sea, que estaríamos hablando de finales del siglo XVIII, 1780, por ahí aproximadamente. Según esto, aquí estábamos en el siglo XVI, con bastante anterioridad. Yo no conozco ese libro y no os puedo dar detalles sobre él. El mazo en sí, vamos, ahora os decía antes que entronca con las sibilas y que también tiene un poco de raíz alemana. En el oráculo Lenormand, ya sabéis que tenemos una figura, una carta de baraja francesa o de póker y un número. En otro oráculo alemán, como es el Keeper, perdemos el número, mantenemos la figura. No, perdón, el número sí que lo mantenemos, perdemos la carta de póker. Mantenemos la figura y mantenemos el número, que está aquí. Perdemos la carta de póker y ganamos un nombre, una descripción de la carta. En el oráculo Zigeuner, seguimos sin número. Seguimos sin carta de póker y continuamos únicamente con la figura y el nombre o palabra clave de la carta.
aparentemente es más sencillo. Es una continuación más sencilla. Esto casi sería un orden de dificultad de uso y de estudio de estas barajas. El Lenormand sería más complejo, el Keeper algo más sencillo y el Zigeuner aún más sencillo. En el oráculo Zigeuner tenemos dos cartas para los consultantes, el enamorado y la enamorada. Podríamos decir también una persona y su cónyuge, sea masculino o femenino, como sea. Voy a hacer un poquito de zoom para que las veáis un poco mejor. Y además de estas cartas, también tenemos una carta del viudo y de la viuda, que también están en la sibila. Estas y otras cartas también que vamos a ir viendo poco a poco, vais a ver que también estaban presentes en la sibila. Es lo que os decía antes, que tiene un entronque muy fuerte con la sibila. Y que os decía, pues el Imperio Austrohúngaro estuvo en el norte de Italia. De ahí absorbió, de ahí chupó un poquito de conocimiento y de tradición. Y por eso, igual, en esta baraja hay cartas que no son intrínsecamente alemanas, sino más bien italianas. Las cartas del viudo y de la viuda no tenemos que asociarlas a la tristeza. Ya hay una carta específicamente para la tristeza. Podemos relacionar estas cartas con personas solas, personas que ya han vivido, personas de una cierta edad, pero no necesariamente con lo que es la pérdida de un ser querido. Sirven también como cartas de personas, personas de una cierta edad, como pasa en el Keeper, pero no. Tenemos que relacionarlo con el aspecto negativo de ser viudo o viuda. Aparte de estas cuatro cartas, tenemos una serie de cartas que aquí he dejado que son negativas. La tristeza de antes, enemigo, los celos. Tienen una carta específica para la muerte, un robo, pérdida de dinero en las cartas, furia, una discusión, enfermedad. Tienen también, es curioso, tiene una carta de un gato y de un perro. El gato representa la falsedad, el perro representa la fidelidad. Es curiosa esta dicotomía. Tienen cartas de, pues aquí, personas o estamentos oficiales, la iglesia, los juzgados, lo militar. Sí, tienen cartas de situaciones, visitas, esta es la alegría, no, ya veis. Tiene un poco de todo, también tiene una casa, viaje, la carta del amor, que es muy bonita, es la que está aquí en la portada, en la caja. Un cupido, un angelote que ya ha disparado la flecha, no está ni aquí ni en la mano. La mano tiene la posición ya de haber soltado la flecha, que sigue teniendo más en el carcaj, pero ya la ha disparado, ya hay. A verla venir, a ver a quién le toca. Tenemos también dos cartas para lo que podrían ser mensajes. Aquí tenemos la carta y aquí tenemos a Mercurio. Mercurio con sus alitas en el sombrero y también aquí en las sandalias. Y aquí con su caduceo típico. Y aquí vemos una esfera. Luego sobre la esfera esta hablaremos un poco más adelante. Que representaría al mundo. Tiene cartas de dinero. Cuatro. Ves que tiene unos coloridos muy, muy suaves, muy, muy pasteles, muy bonitos, muy agradables al ojo. Y hablando de ojo, esta es la carta de la constancia. En las sibilas, esta carta generalmente es una mujer que está agarrada a una columna o que incluso rompe la columna. Se podría asociar en el tarot con lo que es el arcano de la fuerza. Aquí vemos el ojo de Dios que lo ve todo. Esta es la carta de la fortuna, la diosa fortuna, siempre tan inconstante y veleidosa, con la cornucopia, el cuerno de la abundancia que va dando sus dones. Os decía antes, fijaos lo que os comentaba, que aquí está el dios Mercurio sobre el mundo y aquí también está sobre una esfera la diosa fortuna. En las sibilas, en cambio, está sobre una rueda o un disco. Esta carta de aquí, la desgracia, espera que parto un poco estas cartas de aquí y hago más espacio. La carta de la desgracia, esta es la de la sibila italiana, la sibila de la cíngara. Hay un incendio, y aquí vemos
un chorro de agua y aquí este otro que está lanzando este bombero para intentar apagar el incendio de este edificio. Aquí vemos una persona que está cayendo, una cierta similitud con el arcano de la torre, del tarot. Pero no hay nada más. En cambio, en el oráculo Zigeuner, esta carta, esta representación, tenemos también el incendio, vemos mucho humo y dos bomberos que se están aprestando, preparando para entrar a la zona incendiada. Y en esta esquina de aquí tenemos una clave muy importante de esta carta que no está presente en otras. Tenemos una mujer que está llevando en brazos a un niño. Está saliendo del incendio, se está alejando del incendio para salvar su vida y la del niño. Es decir, que en medio de la destrucción, de la ruina, de la pérdida, de la desgracia, tenemos un motivo para la esperanza. Es una carta más positiva que en otras representaciones o que en otros mazos. En la propia destrucción se genera el germen, vamos a decir, para un nuevo arranque, un nuevo principio. Aquí hay esperanza. Una esperanza de un futuro mejor, de algo nuevo que viene después. Y si hablamos de esperanza, desde luego tenemos que hablar de la carta de la esperanza, que es esta de aquí. Es una carta muy alemana, esta. ¿Por qué? No tanto por la mujer, por la persona que representaría la esperanza, sino por esto de aquí, el ancla. El ancla es una carta muy importante en los mazos alemanes. El ancla nos mantiene en nuestro sitio, nos mantiene fijos en un sitio a pesar de las circunstancias que tengamos a nuestro alrededor, a pesar de las tormentas, a pesar de los malos rollos, a pesar de todos los problemas que puedan venir. Este ancla nos mantiene en nuestro sitio. No es que estemos en un puerto seguro, puede que lo estemos, pero cuando un barco no llegaba a puerto y se paraba, fondeaba en un sitio, echaba el ancla y ese ancla le permitía mantenerse en su sitio, para luego, una vez pasada la tormenta o lo que fuera, poder continuar el viaje. Esta carta tiene un significado secundario añadido. Vemos que hay un barco. Para soltar el ancla simplemente hay que destrabarla y dejar que la gravedad haga su trabajo y caiga. En cambio, para subir el ancla hacia arriba cuesta mucho trabajo. Hay que trabajar, hay que esforzarse. Cuando alguna vez has estado en la playa y te has sumergido en el agua, sacar un brazo del agua o sacar una pierna del agua requiere mucho más esfuerzo de lo que te cuesta moverlo así en el aire, porque hay que vencer la resistencia del agua, que es mayor. Y entonces aquí tendríamos implicado lo que es el trabajo, el significante también para trabajo, que no hay ninguna carta en el mazo, no hay ninguna carta que sea específicamente de trabajo. ¿Qué más deciros de estas cartas? Pues, os decía antes, son de finales del siglo XIX, principios del XX, y luego ya adelantado al siglo XX, en 1960 aproximadamente, ya tomó esta forma definitiva. Le dieron esta gama de colores, esta paleta, que es muy bonita, muy suave, muy agradable a la vista. Es un mazo que es pequeñito. Esta es la trasera, con símbolos astrológicos de los 12 signos. Para barajar es pues muy bien, se usa muy bien. Las cartas tienen una calidad muy buena. ¿Lo veis? Como todo lo de Pjanic, son bastante rígidas y eso permite que se barajeen muy bien. Y luego, a ver, que hago un poco de sitio. Para cuando tengáis que elegir un mazo, cuando veáis un mazo, intentad hacer esto o buscar fotos de este estilo, en la que veáis varias cartas. ¿Por qué? Porque así podéis ver no solo alguna carta suelta, sino cómo se ven todas. O sea, un conjunto, si las cartas chirrían o no chirrían. Hay veces que las cartas individualmente son muy bonitas, gustan mucho, pero luego las pones juntas y el efecto, uff, te deja así mal, mal. No transmite, es muy cantarín a los ojos, no es agradable. En cambio, la paleta de colores que tiene este mazo es muy buena. A mí me gusta mucho. Si no sabes leer este mazo y te gustaría, nosotros te podemos enseñar. Nos mandas un correo, te pones en contacto con nosotros y hablamos de ello, no hay ningún problema.
Pero este no es el objetivo del vídeo. El objetivo que quiero con este vídeo es presentarte este oráculo, que lo conozcas si no lo conocías, y animarte a explorar otras posibilidades diferentes, otros oráculos distintos a los habituales, que te pueden gustar, con los que se pueden trabajar muy bien y que transmiten mucha información, que además también pueden ser complementarios a la información que nos da el tarot. Hay veces que puedes echar una tirada de tarot o echar una tirada grande con tarot y algún detalle concreto necesitar profundizar, y para eso te puede servir muy bien un oráculo como este de aquí. Y nada más, esto es todo lo que tengo que deciros. Espero que os haya gustado el vídeo y hasta una próxima ocasión.